en México la brecha de género es una lacerante realidad. Los datos del reporte del Global de Brecha de Género del 2017, publicados por el Foro Económico Mundial, así lo revelan. De 144 países evaluados, México se ubica en el lugar 124, en el subíndice de participación económica y oportunidades, y en el peldaño 120 en el subíndice de participación laboral, sin una perspectiva positiva. A esta realidad se suma una mayor vulnerabilidad de los jóvenes mexicanas, las cuales tienen 4 veces más probabilidades de no estar en condiciones de empleo, capacitación o educación de los hombres. El Estado mexicano ha impulsado, aunque de forma insuficiente, el atenuamiento de las desigualdades de género. En ese marco, suscribió en el año 2000 los objetivos del milenio postulados por las Naciones Unidas, el tercero de los cuales se denominó promover la igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer, y que detonó importantes políticas públicas en nuestro país. Recientemente, en el año 2015, México se adhirió a los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable derivados de la Agenda del 2030 de la ONU, quinto de los cuales fue enunciado como la igualdad de género, lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Aunque en los hechos el seguimiento de ese objetivo con el gobierno en su conjunto y tardíamente en las instalaciones del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable ha sido apenas perceptible. Esos compromisos de largo plazo obligan al Estado mexicano a promover el bienestar pensando en hombres y mujeres de forma equilibrada y de reconocer que la mayoría de las mujeres parte de origen de una situación menos privilegiada y que por lo tanto deben de existir medidas especiales para minimizar esa desventaja.